Hola, hola. Empezando con el body paint, primero marcaré el contorno de mi esqueleto con este delineador retráctil rosa de NYX. Después, con pintura corporal blanca, rellenaré todos los contornos. Terminado esto, daré una segunda capa con pintura corporal neón en color morado. Ahora, con esta prebase negra, daré profundidad a cada uno de mis huesos. Haré esto en las orillas de los huesos que estén arriba de otros. Para esto, podrías basarte en una foto de referencia para que las sombras queden más reales. Difuminaré bien para que parezca que es una sombra. Después, con pintura corporal negra, voy a rellenar todos los espacios faltantes de mi piel. Pasando a la cara, voy a comenzar cubriendo mis cejas con pegamento en barra, ayudándome de una pequeña espátula para que queden lisas. Ahora pasaré al prostético de la boca. En un molde de mi cara, voy a hacer la forma de la boca con plastilina. Estos peces tienen una boca grande y con las comisuras hacia abajo, así que esa forma es la que trataré de imitar. Trataré que los bordes queden lo más lisos posibles. Después voy a marcar arrugas alrededor de la boca. Una vez satisfecha con la forma, voy a poner una pared de plastilina alrededor. Antes de terminar la pared, voy a engrasar el molde con petrolato puro. Y después engrasaré también las paredes. Ahora rellenaré el molde con una mezcla de yeso. Y una vez que el yeso esté seco, lo desmoldaré y el negativo se verá de esta forma. Voy a engrasarlo también con el petrolato. Ahora, para los prostéticos, haré gelatin. Ocuparé cantidades iguales de glicerina, grenetina en polvo y agua. Las agregaré a un molde que se pueda meter al microondas y voy a integrarlas muy suavemente. Cuando estén integradas, las meteré al horno de microondas por intervalos de 5 a 10 segundos y voy a ir mezclando con mucho cuidado entre cada intervalo. Esto evitará que el gelatin hierva en el horno y le empiecen a salir muchas burbujitas. Esto puede tardar un poco, así que paciencia. Cuando la grenetina esté completamente disuelta, voy a tomar un poco de la prebase de sombras negra y también un poco de este Jumbo Eye Pencil en el tono Milk y mezclaré muy bien hasta integrar. Fui calentando un poco la mezcla para que se disolviera más fácil.
Ya lista la mezcla, vertiré un poco en el molde negativo. Y enseguida pondré el molde de mi cara y presionaré ligeramente para que se forme el prostético. Dejaré enfriar muy bien y lo desmoldaré. Y por último, voy a retirar esa ligera capa que queda en el centro. Los dientes los hice de porcelana fría, dándoles formas delgadas y afiladas y de diferentes tamaños. Para colocarlos, con mucho cuidado, voy a tomar un clavo con unas pinzas y lo calentaré e iré haciendo los huequitos. Inmediatamente después, coloco los dientes para que se peguen con el mismo gelatín caliente. Utilizaré clavos de diferentes tamaños para los diferentes tamaños de dientes. Antes de colocar el prostético, voy a pintar de negro la parte que quedará en el centro. Y para pegarlo, aplicaré pegamento especial para prostéticos, tanto en mi piel como en el prostético. Dejo secar un poco para que el pegamento se vuelva pegajoso y lo pego con cuidado, tratando de que quede en su lugar. Presionaré un poco para que quede bien pegado. Para difuminar un poco los bordes y rellenar algún huequito que haya podido quedar, voy a aplicar el pegamento en barra por las orillas con la espátula tratando de que quede lo más liso posible. Ahora, para los prostéticos de los ojos, primero voy a moldear los ojos con porcelana fría y cuando estén secos los marcaré con lápiz en el molde de mi cara para guiarme al esculpir. Voy a dar la forma con la plastilina tratando de no cubrir el área de los ojos. Voy a ir revisando que quepan los ojos en los moldes y una vez listos haré lo mismo que con la boca. Pondré una pared de plastilina alrededor de cada ojo, agregaré la mezcla de yeso y cuando sequen los desmoldaré. Ahora los engrasaré, agregaré la mezcla caliente de gelatín y colocaré el molde de mi cara para formar el prostético. Y cuando esté frío, lo desmoldaré. Y los pegamos. Ahora, con esta brocha kabuki, voy a aplicar polvo translúcido para sellar y matificar los prostéticos. Y cubriré mi cara y los prostéticos con pintura corporal gris, pero dejaré un huequito en la frente. Ahora, con este Liquid Suede en el tono Alien, voy a ir marcando arrugas por toda mi cara y marcaré también la parte de la mandíbula. Después, con un pincel delgado, iré difuminando un poco las arrugas. Para resaltar las arrugas, tomaré un poco del Jumbo Eye Pencil en el tono Milk y con la brocha número 35 de NYX lo iré colocando justo debajo de las líneas negras para darle un poco más de realismo. Para hacer el señuelo, utilicé un LED ultra brillante de 10 mm conectado a 1 metro de alambre en cada patita. Le di la forma al cable y con silicón caliente lo cubrí. Utilizaré una pila para encenderlo. No olvidemos conectar uno de nuestros alambres a una resistencia de 330 ohms para evitar que nuestro LED se queme.
Aplicaré el mismo pegamento de los prostéticos y lo pegaré. Por último, mezclaré un poco de la pintura neón morada con un poco de blanco y resaltaré aún más las arrugas. Y listo. Este es el resultado de mi entrada para los Face Awards México 2019. Espero que te haya gustado mucho y si fue así, no olvides regalarme un like y suscribirte. Adiós.